我知道叫你们的娘家给吵什么家给红口黑口其他你这个太皇上就不会收入我是娘家楼市街是白痴家那是的就在那个车家白路外家就在那口门车家估计我就管娘黑口家Ya cuesta este Einstein este 1960 una ya Enrique Vitzu ya llegó a Hingo ya ya voy ya yo 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 la la cacha ya ya que voy ya o cacha Hingo que ya me yo ya voy a ya Esta piedra me cuentan mis abuelas que antes aquí que esta piedra que está aquí dice mi abuela que se vino desde la loma Munchique del cerro que se vino bombeando es que se quedó aquí después dicen que este se quedó aquí por eso que la piedra lo aplastó este es que un kit cuesta que cuento diablo este ya cuesta este Enrique Vitzune y Uehinko que ya no es de ya peña es un negocio y pe hay que me pelucho ya y ya hay que hay de ya y puche este Uehinko que yo ya ya no es una cata yo ya no es puche ta hinko yo ya este ya cuete ya a chin y ue ya que hay de neño ya cuete museño ya hinchita nene yo murciaga lo nuevo caña de bus manes yo café nendo yo café ni dos tremendo caje ya chiste yo ya no suba la quincha ya hay te pa me ya guala hinco que ya yo ya rachino yo ya acha ya luch ya o caña de bus ya tengo ya acho ya Como está muy oscuro, yo ahora voy a pasar por ahí. Majo, Beto. Cleon Cues, David. Hoy nos encontramos con los estudiantes haciendo una visita nuevamente acá en la cueva del duende. Entonces, los muchachos todos han averiguado en su casa por qué es que está la piedra allí. Entonces, ellos cuentan, ¿no? Ellos cuentan que una porque se desprendió de la montaña del cerro, que es porque está acá. Y otros, pues, por lo que comúnmente nosotros sabemos, por cómo se forman las cuevas, es porque pudo haber sido que antes la quebrada, pues, no era quebrada, sino pues era bastante caudalosa y hizo que se formara, con la corriente del agua, se formara la cueva. Cat solo he cuatro guala que entró en su cate este al man en dos años año ya a chitne que año ya que chitne año una cacha ya chitne año ya este
Yatskatensa kumbinen de nisana nyuhiko. El objetivo de la comunidad era más que todo que ellos pongan fortaleza con estos niños, porque el niño vea, el niño sienta, el niño sepa qué es espiritualidad, cómo es, o sea, realmente la vida, o sea, de una piedra y el río. Entonces, aquí es para coger fuerza a ellos. Venimos, o sea, a hacer una limpieza a los bastones y una limpieza al cuerpo de ellos también, para que entre más días, o sea, que muchos niños que muchas veces andan así con mucha pereza de estudio, que sí, que no traen las tareas, entonces los vengo, o sea, a refrescar en este río para que ellos mejoren, o sea, su capacidad de, o sea, de educar y cómo aprender. Entonces eso es lo que pues queremos, que ellos tengan disciplina. Y sí. Pero este es el año más mejor, que creemos que vaya, porque este se, o sea, el tiempo está bueno, estamos en el mes de junio, y donde llega el Secumbuy, y este es el momento que se hace el trabajo de la limpieza de toda la escuela escolar, para que ellos aprendan a ser unidos en la cosa y aprendan a respetar, vivir en comunidad. Tenemos que disculpar a la piedra y las hojas. No sentar en las piedras, tienen que disculparlo. Si sientan en las piedras, quedan perezosos. Debemos que disculpar a los murciélagos. Me gusta andar por aquí, me gusta andar jugando por aquí. Me gusta andar jugar en la escuela, me gusta jugar en el recreo, balón. Y a mí me gusta la escuela porque me enseñan muchas cosas. Salimos a la cueva, a los bosques a pasear y también a aprender muchas cosas. ¿Qué grado te pongo? Segundo. Bien, ya. Pánsate. ¿Quién como ya te tenía? ¿Qué fiuca? Ya te tenía un poquito sin panga. Yo bien, que se llama ya. Y yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a manga y poca. ¿Maletín? Ya. Crecimos ahí, calentándonos ahí, cocinando en estas tulpas, en el tiempo. Y yo sé que hace, pues, nosotros habíamos dejado la cultura, ya. Ahora es que hemos dejado esto ya, cultura de poner el fogón arriba, hornillas, pero pues, esto ha sido lo más necesario que ha habido, ¿no? Hemos crecido, es, nosotros aquí. Tenemos que soplar la fogata, no andar sentando por la piedra, que era malo. Debemos que refrescar la tulpa. Pues la tulpa es un sitio sagrado que representa mamá, papá, hijo y pues que no se puede pisar a
así, amontonar la leña así separadito, y también le puede quemar chuspas, porque eso es malo quemar en la tuta. Cuando ya hay de crecer, ya hay un metaje, ya. A ver, aquí estamos alrededor de la tulpa. Pues aquí en la escuela, cada 8 días lunes al inicio de la semana, siempre venimos y encendemos la tulpa con los estudiantes. También, o sea, la tulpa consiste en la parte del lineal del sol. Nosotros muchas veces las casas orientamos donde entre un buen rayo del sol para que eso nos va indicando el tiempo, si el tiempo está bueno, el tiempo está mal, o el tiempo va regular. Y alrededor de la tulpa nosotros pues le pedimos a los espíritus de naturaleza que en el transcurso de esa semana a todos nos dé esa sabiduría y ese entendimiento, pues para no tener inconvenientes, que no haya dificultad entre los mismos compañeros. Entonces la tulpa lo va indicando a la medida que los reflejos del sol caigan, ¿no? Porque hay días, por ejemplo, el sol puede caer por la mañana, o hay días que el sol no mediodía. Entonces también nos ayuda a orientar si, por ejemplo, la nube está negra. Entonces el sol mismo encarga de visibilizar a la comunidad para que en qué remedios pueden utilizarle en la tulpa. Porque como sabemos, la tulpa es ese espacio de diálogo, es donde cada una de las piedras tiene su significado en nuestra cosmovisión, como es el papá, la mamá y el hijo. Y así siempre tenemos que mantener aquí en este segundo espacio donde los niños vienen, que es su segunda casa, donde es la escuela. Asimismo también, o sea, la luna, por ejemplo, cuando está en menguante, o sea, refleja las cosas, o cuando está saliendo también refleja al lado donde la luna sale. Entonces así mismo nos forma, o sea, las personas, pues como por ejemplo si por ejemplo la embarazada va a ser hija o hijo, entonces ellos orientan en eso. Entonces la hemos venido trabajando de esa manera con los estudiantes. Ellos vienen, hacen sus tareas, sus ejercicios, abrimos espacios de cuento, de diálogo aquí alrededor de la tulpa, donde también desarrollamos lo que son las actividades artísticas, como es la hilada de la cabulla, empezar a hacer también los tejidos, lo hacemos aquí alrededor de la tulpa.